eso no hubiera lo que es un patrimonio. Ella puede tener el dinero del mundo y todavía tiene todo lo que está pasando con la niña. Porque tiene cabecidura. ¿Tú entiendes? Yo lo que quiero hacer es todo porque Vladi, pero Vladi ha sido buen padre, lo único que él vino para acá y él hizo su familia, pero ella también hizo su familia. Ella tuvo una hija con su madre, yo lo conocí todo, nosotros lo conocimos. Y está cansada, ¿no? Y no puede descansar porque ahí tiene esa música millón y mirada no en la comunidad, sin nada, sin nada. Sin nada, sin nada. Sin nada. Sí, no, es que tú te trancas en ese cuarto y tú no oyes nada. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que ella le gusta. Ella le gusta el que no oye nada, nada. Ella no durmió nada. Ella trató en el avión y dice que ese avión era tan incómodo. Porque no tiene como cojines. Se siente. Y es un buen medio, madre. Yeah, no, porque ella trató de acostarse así encima del labio, así encima del labio. Pero como que no. Pero la, ella, no, ella tenía su frisa y todo, se lo llevó, pues si le da frío, lo que sea. Pero no, no, en el avión le da. Sí. Ay, caramba. Va a ver el video, quiere verlo. ¡Ay! Usted tiene que ver ese video, Mai. Lo tiene que ver. ¡Esto es rápido! ¡Ven, ven, vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay, caray! Mi vieja tiene que estar feliz. No, está bien. Pero no quiero tomar la papelera. Ay, yo sí. Super slow dudes. Meo! Dice, ¿se acuerda de Joselito que es viejo de los padres, el dominicano? Que tiene su papá y te va a guardar. Me dio una pena. Yo tengo que acordarle eso, él tiene mente. La mujer es dominicana. Yeah. Él no llama, él llama para allá, ¿verdad? ¿Qué? You see, I told you, okay? I gave them to you, they're not here. Le dijo a ella.
la gente no, no llevan eso más. Así me dijo. No llevan eso. La dirección. Sí, la hermana me estuvo reclamando. Yo no puedo creer que ella le hizo eso a Daniel. Daniel es un hombre tan bueno. A mí me da mucha comida. Por eso que yo me encojono cuando le hacen la vaina. Y él se queda como un poco pendiente. Yo comí pan hoy. Yo comí pan hoy. Yo comí un pedazo también. Ya se está dañando. Ya se está poniendo duro. No está blandito, ¿no? Está blandito, porque ya tú sabes cuando se está empieza a... Yo me voy a meter un sándwich, tengo un hambre. Está bien. Necesito mucha hambre. ¡Vamos, papi! Me se fue para el cuarto. Espérame, papi, se va y se va para el cuarto de ella. Porque ella no le gusta. No, no, ella lo que tiene dolor en ese pie. Parece que le va a llegar, ella tenía dolor, ¿tú entiendes? Por la mujer, el cuerpo de la mujer, a veces cuando tú estás ávido, tú sabes cuando tú estás ávido, que te da ese dolorcito al lado, eso parece lo que ella tenía. Pero mira, qué bueno que le dije que compré el Tylenol en el toa ayer, porque ahora se puede tomar la pastilla para el dolor del pie, que suba el pie y le dije que se ponga hielo, porque mira, di que a Luigi y Vlad le pusieron alcohol. ¿Qué va a hacer fucking alcohol en el dedo grande? Nada. Ahora no van a ir a ver a la niña porque de verdad que Vlad está muy borracho. Ese niño no va a dormir, no va a descansar nada. Yo se lo dije a él, ve a ver a la niña primero, porque ella dejó de ir para allá y después la mamá de ella llamó a Cris y le dijo que no. Que ella no podía ir para allá porque ella tenía mucho dolor y el doctor dijo que no. She still has problems from the surgery. She's all fucked up from the surgery. Ella todavía está malo. Ya hace como más de un año. Oh my God. Yeah. Y le dan esos dolores que ella no puede ni caminar, no puede hacer nada. Eso es lo que yo dije, que ella tenía un aviso, que ellos tenían que traerla para acá. Que su papá la pusiera en el seguro, que él lo paga. El seguro lo paga con su dinero. ¿Tú entiendes? Y la sé. Yo solo dije a Vlad y él me dijo, ya, yo no me voy a preocupar porque ya se me jode demasiado, ya es uno. Y yo dijo, ¿qué está bien? No, pues ya, es porque él es que está. Pero no tiene que tratar de destina. Mira, ay, pues esa niña está desesperada en la casa, mana. ¿Ya? Pasa mala, su papá y él. Y mira, le botó la ropa y todo. Él tiene que bañarse, comer algo y ya ve a la niña. Y tomar después que él llegue. También quiere que estudiar. Dame llamarlo, espérate. Porque ella se va a poner mala, tú vas a ver. Va a poner mala, si no, no va a poner. Ay, mi papi ya casi está aquí, sí, ya. Porque ella me tira todo el día. Cuando ella no se baña, yo la pongo. La madre se da cuenta de estar hablando conmigo hasta tener una angustia. Here's my Mario Nintendo calendar. So if you want to, you buy one too. All the pictures they showed up for each year. That's so to go look at the calendar. Now it's a plus. Now, last but not least, the plushies. Fire Mario. Blue Yoshi. No. Red Yoshi. No. Mega Mario. And last but not the biggest, and the very last but not least,
is the huge Mario plushie. And that's it. This is my Mario collection. Thank you all so much. As you can see, there's a big mess right there. I hope you like it. Thank you, bye.